Señora conselleira, eu xa a veces eu son un home tranquilo e a veces teño problemas para conterme, en serio, non o fago intento, pero non. Mire, as palabras grandilocuentes, baleiras, sobran. Repetir unha outra vez que a Xunta de Galicia e a Consellería está traballando, traballará e traballou a prol do sector, eso é palla. Eu sí que creo que a Consellería de Medio Rural non está a facer política de Medio Rural, está desaparecida, non está facendo, é unha xestoría que reparte os cartos que chegan da Unión Europea, dos fondos do Estado, etc. Creo sinceramente, mire, estamos falando de cuestións moi serias para este país, porque unha cousa son as palabras bonitas e outra cousa son os datos e os feitos. Mire, non me chame catastrofista, eu estuve estudando para arriba e para baixo os datos do Instituto Nacional de Estadística sobre a estrutura das explotacións agrarias e dibuxan un panorama dramático, preocupante, chámelle como queira. Mire, en seis anos do 2007 a 2013 perdemos 9.000 titulares de explotacións. 9.000, de 85.000 pasamos a 76.000. Perderonse 35.000 UTAs, que é como perder 35.000 empregos, que son traballos a tempo completo durante un ano, 35.000. Pero é que no 2007 os menores de 40 anos representaban 8,5%. Creo que son 8.700, casi 9.000 mozos que traballaban na actividade agraria. No 2013 representan o 4,86. Non chegan o 5% as persoas de menos de 40 anos que son titulares de explotacións agrarias. En cambio, os maiores de 60 anos pasaron en 6 anos de representar o 51% ao 59%. Que significa eso? Significa que estamos diante dunha estrutura de poboación agraria abocada a reducción drástica dos seus efectivos. Hai moita xente que está na actividade agraria agardando a retirarse e, en cambio, non está incorporándose xente moza ou a xente que se está incorporando está fracasando. Eso que din os datos, señora conselleira. Por que isto? A que debido iso? Vostede de verdade preocupa isto e non analiza por que non se incorpora xente ao agro tendo sectores onde temos potencial moitísimo para desenvolver políticas, non só no lácteo, na agricultura ecolóxica, na horticultura, na fruticultura, no monte. Vostede non lle preocupa este camiño que levamos cara a destrucción? Estes son os datos, non me fale de... Vostedes non chegaron hoxe ao goberno, levan moito tempo gobernando, son responsables desta realidade. E no sector lácteo, máis do mesmo, non hai relevo, non hai relevo. A maior parte da xente está esperando a xubilarse e moi pouca xente se está incorporando ou está dándolle o relevo nas propias explotacións. E iso é un problema de futuro para este país. E este é o contexto. Pero despois os datos e os feitos tamén son que neste país os gandeiros cobran o precio máis baixo do Estado. Ese é un feito. Eso non o inventamos nós, eso é un feito. Seguen a sufrir o abuso da industria e da distribución a hora de negociar. Non poden negociar, non hai liberdade de mercado. A liberdade de mercado para os gandeiros non existe, teñen que asinar o que lle poñen. E entón non me veña falando do que van a facer a partir de agora. Recoñeza que ata agora foi un fracaso as normativas e as leis que trataron de equilibrar a lei da cadea alimentaria, perdón. Foi un fracaso, porque hoxe mismo están entregando a xente os contratos e asinan o que lle pon a industria. Eso é unha realidade tamén. Entón, recoñeza ese fracaso. Despois, hai un final do sistema de cotas e non temos un plan estratégico. Italia ten un plan estratégico. Francia ten un plan estratégico. Nos non temos un plan estratégico. Na mobilidade de terras o mesmo. Porque vostede fala... fai política propagandística, pero non pon os medios e recursos necesarios para llevar a cabo. Vostede, o señor Feijóo, comprometeuse a mellorar a mobilidade de terras e o aumento da base territorial das explotacións a finais do 2012, pero que esas cousas non se fan co doga.
Hay que poner recursos y ustedes están desmantelando todos los recursos. No están reforzando los recursos necesarios para hacer eso. Es que no se fai tan fácil decir, no, mire, ahora que tiña usted montado una explotación para, enfocada a alimentarse con piensos que se compran en los extranjeros, pues de repente usted tiene que aumentar la base territorial, tiene que cambiar las técnicas de cultivo, tiene que adaptarse, cultivar, etc. ¿Eso se fai así? No. Hay que poner técnicos que estén no campo, que visiten, que fagan cursos, que fagan asesoramiento, y eso ustedes están desmantelando. Acaban de hacer una propuesta de amortizar 130 plazas. O contrario, hay que contratar a gente para que trabaje en las oficinas agrarias. Es que es rentable contratar gente para que trabaje. Esos son los viveiros de empresas do rural. Hay que contratar estudiantes, que en la Universidad de Lugo ya no van estudiantes. Cuando antes había titulaciones con 100 alumnos, hoy son 6, 7, 8. Que os, o futuro de la universidad así es incierto, que puede pechar. Ustedes están desperdiciando un potencial enorme. Ustedes no están haciendo política para poder crear, sigue exagerar. Si nos queremos mantener a población activa, agraria, en los próximos años, en el próximo PDR, en el próximo periodo, tenemos que incorporar con éxito a 10.000 mozos y mozas. A 10.000 mozos y mozas, eso no se fai por generación espontánea. Y luego Estados Unidos, Dinamarca, que están contratando técnicos por asesoramiento público, y que son unos despilfarradores. No, es que saben que tienen problemas para el relevo generacional en la actividad agraria. Y tienen que poner los recursos necesarios para hacerlo. Porque ustedes saben como a mí, y si no, también podemos reactivar ese grupo de trabajo para la incorporación de mozos y mozas, que se necesita refuerzo, asesoramiento y que por eso fracasa mucha gente que intenta iniciar actividades y no puede. Y ustedes no están poniendo los elementos para hacer eso. Es que o descenso de población agraria no es modernidad cuando no se crean, por otra banda, la industria, la transformación, otro tipo de sectores. Es que aquí se está destruyendo población agraria, pero que al mismo tiempo no se está creando o trasvasando cara a una actividad industrial transformadora. No es así, es un auténtico páramo. No hay futuro. Ustedes no tienen un plan de futuro para el agro de este país. Entonces, no, paquete lácteo concretamente, porque si no me van a decir que era un falo lo paquete lácteo, está tan falado que ya, ¿qué llevo a decir? No, pero voy a hablar de él para que no me echaben atención. Yo creo que había que contextualizar o que a falta de un proyecto de país para o agro en un sector que, sinceramente, tiene todas las condiciones para acoger formas de vida para moita gente. A gente necesita vivienda que as hai, valeiras. Se están abandonando, rural se está abandonando. Se están pechando escolas, se están pechando comedores. Hay terras de abondo. Hay demanda de productos galegos. Fan falta poner los recursos, ustedes no lo están poniendo. Ven, no paquete lácteo, ustedes fan una reforma porque reconocen o fracaso de anterior normativa. Una normativa que ustedes hacían para tratar de garantizar que los gandeiros pudieran asignar contratos que, dignos, que recibiesen un precio digno, que pudiesen vivir los precios percibidos por el leite, están reconociendo un fracaso y en cambio están haciendo una reforma que prácticamente no cambia nada. Porque ustedes mismos han dicho que un mediador de mutuo acuerdo, evidente, de mutuo acuerdo, como a no decir nada, no va a valer para nada. Porque una industria, cuando quiere imponer un precio por debajo de los costes, no vaya a querer ir de mutuo acuerdo a un mediador. ¿Qué defensa ten? ¿Qué defensa ten un gandeiro ante eso? Cuando usted dedique a liberalización del sector lácteo, es una oportunidad para los gandeiros. Pero ¿de dónde saca usted que a liberalización, a llamada liberalización, es una oportunidad para el sector primario? Dígame un caso histórico donde esa liberalización fuese una oportunidad para el sector primario si no hay una buena regulación. Nunca. A industria, a distribución, van a tener mucho más donde escoger y un gandeiro va a tener las mismas oportunidades que antes. Se le están abriendo oportunidades a industria y a distribución. ¿De dónde saca usted que una oportunidad de cuando tengan sin hacer los otros deberes de la tierra, del complejo industrial de transformación, el marco normativo que ustedes reconocen que el anterior es un fracaso? O anterior fue un fracaso y por eso reforman la normativa y reforman la normativa para no cambiar nada. Ustedes acaban de reconocer que es un fracaso. Querían con paquete lácteo garantizar que se asignasen contratos y contratos con precio y condiciones dignas, no lo conseguieron y fan una reforma que no cambia nada, porque un mediador de mutuo acuerdo significa que las dos partes quieren ir al mediador. Y a industria que tenga posición de fuerza, evidentemente, no vaya a querer ir a no ser
sabendo que vayan a aceptar a súa proposta. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.